Francisco Abella Esquivel, PhD en epistemiología de la geografía, sociólogo y docente de maestría de la Universidad de Córdoba, ha reclamado la constitución de una ley del mar que evite el levantamiento de ciudades del Caribe sobre áreas que en por lo menos 30 o 40 años van a estar inundadas por el mar, además de la creciente erosión natural y antrópica que debilita el litoral. Puso de ejemplo a la ciudad de Santa Marta, donde dijo se construyen edificios en una zona que en un tiempo se va a inundar, y el de Boca Grande, donde a lo largo del tiempo las embarcaciones van a poder Llegar a los primeros pisos de los edificios será la Venecia tropical, expresó el académico. Dijo que el tema de la oración natural y antrópica es mundial, y en el caso de las costas del Caribe colombiano, los recursos se han explotado a favor del hombre para construir. Puertos, playas turísticas, obras físicas, entre otras, para intervenir el litoral. La idea de lo que se vería en el futuro, explicó, es lo que pasó recientemente en el centro histórico de Cartagena, cuya inundación causó estragos en la movilidad y planteó la necesidad de tomar determinaciones a gran escala, como los modelos holandeses, para controlar o enfrentar los niveles del mar. Advierte que estos procesos naturales no se pueden combatir con la ingeniería que está hecha para una serie de fenómenos puntuales, pero no para procesos generales.